Plaça de la Mare de Déu, l'epicentre de la festa, i els protagonistes, ells, els fallers, i les falleres de manera molt especial. En tenim una, sí, en dos mesos, del 2 de gener. Sí, del 2 de gener. Això és un regal d'any nou en tota regla, no? Sí, sí, és la meva sobrina i m'han demanat que la passara. Hi ha molta, molta, molta il·lusió. No sé quants anys portes tu de fallera. Jo de que tenia 6 anys. La comissió complís 50 anys. Sí. Jo no sé si esta pot ser una de les més especials de vindre a la Mare de Déu. Sí, sí. És molta il·lusió, és el 50 aniversari de la falla, porta la xiqueta, em fa molta, molta il·lusió. Com ha sigut arribar fins ací, fins a esta plaça? Com ha sigut a plegar fins ací, fins a la plaça? Com ha sigut el camí d'emocions? Com tots els anys, emocionant. Sempre, cada any és emocionant. Les seues cosetes, a d'ella òbviament no li vaig a preguntar res perquè la tinc així, això sí, no para de mirar-ho tot, eh? Sí, sí, és molt curiosa, ha estat tot el carrer de la Pau mirant-ho tot, estava obrint els ulls, era una cosa com si saber on anàvem. Doncs molt probablement, esperem que hàgiu demanat per ella, òbviament, nosaltres també ho fem. Clar que sí. I que la tinguem molts anyets per a disfrutar d'esta festa de falles, aixina, en família, com no, en esta... tia, que vam obrir la secció, tia Caldosa. Sí, sí. Que és importantíssim. A disfrutar-ho. Gràcies. Quina família, quina estampa més bonica, de veritat, companys. Leo Marín, has vist en quina devoció venen ja des dels dos mesos. Quina barbaritat. Increïble, impressionant, sí que és de veres, Jaume. I sobretot, m'encanta que cada any més comissions de falla trien eixir en família. Recorrer, com bé dia Jaume, que m'ha agradat moltíssim també, ja no és la plaça dels sentiments, sinó ja és el recorregut de les il·lusions. Doncs efectivament, fer aquest recorregut, bé per Sant Vicent o bé per el carrer de la Pau, en la família, jo crec que és algo molt bonic. Jo no sé si en les vostres comissions també mantenen aquesta bona costum. Sí, des de luego en la comissió tenemos, nosotros somos como una gran familia, porque somos muy poquitos, pero está formada de pequeñas familias, de pequeños núcleos familiares, y sí, desde luego intentan siempre desfilar juntos, que los niños vayan, los hermanitos también al lado. Sí, sí. Bueno, nosotros también desfilamos pues por familias, o sea, cada uno pues con su marido, con su pareja, con su padre, con su hermano, ¿no? Siempre hay una unión especial con nuestros propios hijos hasta que llega un momento en el que ellos quieren ir en su propia fila y desfilar con sus amigos de falla y la verdad es que es muy especial poder desfilar pues con los tuyos en un momento tan entrañable, pues es también de agradecer, ¿no? Que tengas esa oportunidad en tu propia falla de poder ir acompañada de los tuyos. És que sí que es de veres, passar per un moment tan emocionant per la banda d'aquesta imatge majestuosa de la Mare de Déu i poder en aquest moment tindre una mirada de complicitat en ta mare, en la teua parella, en el teu fill o en la teua xiqueta i poder compartir aquest moment, com diem, abans de tanta intimitat i de tanta emoció, jo crec que canvia l'experiència que es pot viure en aquesta plaça. Parlàvem de tratges també i m'ha quedat en les ganes de saber si m'aneu a contar, que potser no m'ho voleu contar, si teníeu algun tratge especial que guardeu, perquè jo no sé també si que és de veres que guardeu els vostres d'infantil, de fallera infantil, de quan teniu infantils, tratges que no aneu a posar-se mai? Sí. En esa casa que... ¿Qué se fan en los trajes? Es una otra pregunta que pues, se fa a España. Los guardas igualmente, pues porque al final pues forman parte de tu vida y de tus recuerdos y bueno, son los que en ocasiones, pues los que no gastas son los que en ocasiones pues algún familiar, algún conocido que a lo mejor en un momento dado necesita un traje, un vestido para poder participar en un día tan especial como el de hoy, pues siempre tiras de esos trajes, ¿no? De darles también una salida, porque bueno, al final, bueno, yo algunos de ellos siguen estando disponibles, por así decirlo, ¿no? No están desfasados y siempre que, bueno, pues que surge la oportunidad y alguien, algún conocido, algún amigo me lo solicita, pues siempre que puedo lo... También doy fe, doy fe, doy fe, doy fe. Pero bueno, los que tenemos de cuando éramos pequeñas, pues también los guardas, aunque esos ya...
poca salida les vas a dar, porque era lo que comentábamos antes, ha cambiado mucho y desde que, bueno, en mi caso, desde que era pequeña ahora, ya ni te cuento, las peinetas, las manteletas y todo, no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, sí, los guardas igualmente, es que son muy especiales, tampoco te puedes deshacer de esas prendas. Son como pequeños tesoros, al fin y al cabo son sedas valencianas que obviamente fueron modeladas y fueron cosidas para nosotras, pero no sabemos si algún día podremos acoplar alguno de los trajes a nuestras hijas, porque al final, pues como tú dices, los complementos puede que vayan modernizándose, pero una seda es una seda. Sí. Y yo los guardo todos y tengo todos los de mi hermana, todos los míos, y como dice Gael, somos un poco un baúl de los trajes para el resto de familiares que necesitan en algún momento, pero yo participo de esa costumbre de guardarlos, la verdad. Son les 6 de la vespre, moment per a confessar-nos i ese traje especial que tengo en el armari. Bueno, yo sin duda alguna mi traje especial es mi traje de Fallera Mayor de Valencia, por lo que significa, por lo que simboliza, porque es el regalo de toda una ciudad a su Fallera Mayor y para mí sin duda, aunque me pueda ir haciendo trajes a lo largo de mi vida, ese sin duda es el más especial y para mí el mejor y el que llevo con mayor orgullo. Bueno, yo tengo como dos hijos predilectos, ¿no? Yo nunca me puedo olvidar del cariño de mi comisión, y cuando me hice el traje pensando en mi comisión, el de Fallera Mayor de mi falla, lo diseñé, es para mí, solo está mi tela y con los colores como yo los elegí, y pensé en cada flor y en cada detalle, y luego por supuesto el traje que luces en la exaltación como corte de honor que como dice Gael te lo ha regalado la ciudad, es por supuesto es como un pequeño traje que guarda miles de emociones. No m'heu defraudat, les falleres majors que passen per estos micrófonos de València diuen que el seu traje especial és el de Fallera Major de València, les components de la corte d'honor sempre diuen que el seu favorit és de quan sigui Fallera Major de la seva comissió. Jaume, jo no sé si tens algun traje tu en l'armari especial. El tens? Sí, però el portaré demà. Ah, molt bé. Ui, que guapos, que guapos. Ai, escolta, mira com van. A veure, jo no vaig malament, he de dir-ho, que estrenat avui el Saragüey d'Amparo Fabra, però demà vaig de Torrentí, ja. Tu desfiles demà, Leo Marín. Home, la teva falla no escarmienta, sí, senyor. És la teua. Fem tres files, la meva família. És la teua. Mira, m'ha passat una cosa, Leo, que quan entràvem este matí a la plaça d'Ajuntament a replegar els premis de la falla gran i de presentació, la persona que estava locutant l'entrada diu, i en estos moments entra la comissió de la falla Càdiz Cura Femenia Bronxut. Val? Pues demà desfilarà Càdiz Cura Femenia Bronxut Los Marín. Segur que sí. Ah, i tota la família de Nos Carmientas, que ells sí que són de traca. He de dir un bes molt fort a la meva comissió. Mireu com van, dos pincellets, esta fallera major infantil, este pres infantil, templau que en tenim, de la Pobla del Duc. Escolta, ben guapo, Paula, la Mare de Déu. Gràcies. Escolta, com ha sigut per a tu vindre així a l'Ofrena? Molt bé, me l'ha passat molt bé. Emoció? Sí. Il·lusió? Sí. És un sentiment xulo? Sí. Pegaries una volteta i tornaries o què? Bueno, no, dice una vega, no, només, això se fa una vega. Escolta, i ser president infantil, mola? M'agrada molt. Per què? Perquè hi ha temes molt xulos. I perquè podes acompanyar una fallera major infantil tan guapa com ella, no? Sí. Escolta, guapíssima, suposa que disfrutant del teu any més especial de les falles. Sí. Com ha sigut per a ti el desfilar ante la Mare de Déu? Pues sense paraules. Sense paraules directament, molt emocionada. ¿Y estás en tu año chulo? Sí. ¿Qué es lo más bonito de ser fallera mayor infantil? Lo frena y el petar. Y el disfrutar todo el día en la Pobla del Duque, el tenen clarísimo. Només una pregunteta más. El meu company Leo Marín es preguntaba, pero a qualsevol fallera mayor, ¿quién es el seu vestit más bonito, el seu vestit favorit? ¿Quién es el teu vestit favorit dels que tens? S'han posat ahí ben guapos i templaets ells per vindre així a veure la Mare de Déu. Moltíssimes gràcies, guapos. Leo, ja has vist, ho tenen molt clar des de xiquets, l'anar ben vestits. Quina meravella d'indumentària tenim així els valencians. Tenim moltíssima sort de poder gaudir d'esta policromia en la indumentària nostra. Que meravella que estiguem preocupant-se tant
de lluir-la. I parlàvem, Gueguel, abans de que arribar esto a esta retransmissió, que si dos que si un moño, que si els tres moños, que més ahuecador, menos ahuecador, la falda més curta, més... I parlàvem de les modes de valenciana, que precisament Enrique Marsal odia que parlem de modes, però sí que és de veres que, no sé si dir modes, tendències, però la indumentària que lluïm, més enllà de ser a lo millor lo més fidel que hauria de ser, lo que volem o lo que voleu les xiques, bueno, i els homes ara cada dia més també, és mirar-se a l'espill i veure's magnífics, no? Favorits. Sí, yo creo que, bueno... Dins d'un ordre. Sí, exacto. Yo creo que, afortunadamente, estamos tendiendo a volver un poco a los orígenes, ¿no? A ir lo más fieles posible a lo que era la indumentaria, pero dentro de bueno, pues en nuestro caso de cierta estética, de vernos favorecidos, y también cierta comodidad, porque no hay que olvidar, yo tengo trajes cosidos a la antigua, y no son tan cómodos como otros que quizás están, pues eso, casi que te pones la falda y el corpiño y ya se ha acabado, ¿no? Pero sí que es importante el tender y el recuperar todo lo original de nuestra indumentaria, y es eso, que actualmente pues lo estamos consiguiendo, y además en este caso las falleras mayores de Valencia y las Cortes de Honor siempre marcan tendencia, por así decirlo, como decíamos antes, que aunque a los indumentaristas a lo mejor no les guste que hablemos de tendencias y de modas, pero ellas son las que son un escaparate, y si ellas van recuperando esa indumentaria, pues yo creo que se ve un poco reflejado después en el resto de falleros, ¿no? Yo creo que sí, es muy importante que se vea afavorida tanto la dona vestida de valenciana como el hombre vestido de valenciana, de llaurador, porque es la mejor manera de lluir una prenda a gusto. Mira, quins trajes están pasando en estos momentos, y ese traje color pareix carabassa en este monitor que tenim ací, no sé si és molt fidel al color, però també sí que és de veres que la fallereta major infantil que ha passat, que ha entrevistat Jaume, estava guapíssima en aquest traje, pràcticament blanc me pareixia, no? Sí, perquè jo crec que últimament s'està yendo mucho, como decimos en las tendencias, a los colores, ¿no? Eso tal vez esté cambiando un poco. Nos gusta, pues como dice Gueguel, coger algunas ideas de las falleras mayores de Valencia. Ellas siempre lucen trajes especiales en momentos especiales. Y luego se ve la repercusión que esos trajes han tenido al año siguiente. Muchas falleras mayores lucen los mismos colores porque las han visto tan guapas, les ha gustado y han cogido la idea, lo cual es magnífico. Y los colores sí que es algo que va por modas, ¿no? Porque lo vimos con el negro. Lo vimos con el traje negro, que a lo mejor unos años atrás, cuando yo era infantil, no se veían tantos. Y luego, después de que algunas falleras mayores de Valencia se atreviesen, hoy en día lo vemos tan normal que cualquier fallera mayor, tanto de Valencia como de cualquier comisión, vayan y luzcan un corpiño de manga larga negro, un traje completamente negro con mucho color en las flores. Entonces yo creo que ahí sí que existe la tendencia, y obviamente el complemento trata de hacernos lo más cómodo a la hora de vestirnos, porque siempre vamos con poco tiempo, y trata de embellecer la seda. Pero sí que es cierto que se está intentando volver a los orígenes, volver a la tradición, lo cual yo apoyo completamente, porque hay que ser fieles. Si tanto vendemos que esto es una fiesta con orígenes, con historia, hay que ser fieles a ella. Efectivamente, hay que ser fidels, y estem recordant tota la vesprà, sobretot quan estem demanant i de quina manera a la UNESCO que concedisca a les falles i se privilegi de ser patrimoni immaterial de la humanitat. Estem així comentant esta ofrena que començava a les 3:30 en el sector Olivereta i Malvarrosa Cabañal Veteró. Ara ja està el sector Zaidia desfilant per el carrer Sant Vicent, i està el sector Alxirós desfilant per el carrer de la Pau. Jaume, comentamos en quina comissió t'has juntat ara. Pues estic en amics que acaben de desfilar, Leo, com tu dius, per aquest carrer de la Pau. Són els de la comissió de la Falla Maria Ros, i jo tinc ací a Nerea, la fallera major infantil, acompanyada dels seus pares. Escolteu, això és una fallera major infantil guapa, eh? Mònica, com estàs? Com has vingut a esta plaça? Superbé.
¿Te ha agradado venir por el carrer de la Pau a disfrutar de la Mare de Déu? Me encanta. Yo supongo que era un momento que esperabas molt, ¿no? Sí. ¿Y eso? Un momento maravilloso. ¿Y eso ha sido más chulo del que te esperabas? Me la esperaba un montón. Que recomanem a totes les xiquetes que estan veient la televisió que se facin falleres majors infantils per poder fer com tu, no? Clar. Escolta, li has demanat algun desig a la Mare de Déu? Sí. Te'l guardes, eh? Que és secret, però segur que s'acomplirà al seu costat la mare, orgullosa com toca i plorant, suposo que un dels moments emocionants, no? Muy emocionante. Muy emocionante ver a tu hija pasar por aquí, que digan su nombre, es muy, muy bonito. ¿Cómo ha sigut ese momento en el que has sentit el nom de Nerea a la plaça? Estic molt nerviosa, ho ha sentit molt. A més que ho està disfrutant moltíssim, no? Per lo que me di abans has començat la entrevista. Le gusta mucho, está disfrutando al máximo su año. Està ben avui, que estàvem buscant una mare caldosa, després hem trobat una tia caldosa, jo no sé si tu podries ser el pare caldós. Home, pues sí que si te toca, podria. Si toca, no? Jo sí, jo soc pare caldós, però caldós. Per això dona gust ver. Passar per així i veure la dona, la xiqueta... Com és veure la teva xiqueta de falla major infantil? No, això és molt, molt bonic, home, això és molt bonic. Us aconsello a molta gent que ho faci i que puga, que ho disfrute. Escolta, has aprofitat per demanar salut? Sempre, tots, això no? Sempre, per tots, per la família i tot el que vinga. Pues Nerea, t'he de dir una cosa, eres una falla major infantil superguapa. Jo espere, me quede així, a veure si en 10 anyets passes com a falla major de la comissió també, val? Perquè hauràs millorat moltíssim, no? Dic jo, o què? Sí. Bueno, si tu lo dices, no, Bronxu? Pues si tu lo dices... Sí. Escolta, passar-ho molt bé, d'acord? Val. Enhorabona, família, a disfrutar-lo. Moltes gràcies. Bones falles. Igualment. Ahí tenien esta xiqueta fantàstica, Nerea, en l'emoció de sa mare, en l'orgull de son pare. Leo, m'agradaria molt que tinguéreu l'oportunitat de viure les sensacions que donen aquestes famílies així a la porta de la Basílica. Per cert, Jaume, m'escoltes? No m'escolta, ja anava a dir que ha triat la fallera major infantil, Nereia, havia triat molt bé el color del corpinyo perquè era exactament el mateix que la faixa de Jaume. Bueno, Jaume, jo crec que ara no me sent perquè m'estan xivant que pel costat seu està la nostra pròxima convidada així al ser de comentaristes, Marta Agustín, fallera major de València del 2009. Continuem passant les comissions de falla per ací per la plaça de la Verge. El mand de la Verge, que cada volta, sobretot per la part de darrere, es comença més a endevinar-se el disseny, que n'hi ha molt de blanc, com us havien avisat. Que n'hi ha 50 vestidors de la Mare de Déu pendents de que tot isca de meravella. I que Geguel i Rebeca són d'admirar, és d'admirar el treball que fan estos vestidors de la Mare de Déu. Por supuesto, es muy bonito ver cómo trabajan por la pasión que sienten, ¿no? Por la devoción que le tienen a la Mareta. Verlos trabajar tan sincronizados y saben exactamente dónde va cada ramo, se lo van cantando unos a otros y están subidos a lo que es la estructura de la Verge y la están vistiendo, como dice el nombre, ¿no? Son vestidores de la Virgen y es que ellos, para ellos es lo más grande, pero es que para nosotros que podemos verlo desde fuera y el que lo vea en la televisión y no conozca la fiesta, tiene que alucinar porque es completamente maravilloso ver cómo van dibujando todo el diseño del manto de la Virgen. Es una maravilla. Sí, así es. Estas imágenes es que impactan, ¿no? El verlos a todos, pues eso, de qué manera sincronizada están trabajando, se van pasando los ramos y además lo hacen con el sentimiento y con el fervor que sienten por la Virgen de los Desamparados. Pues a veure què fa el nostre company Jaume Brunxú, perquè efectivament està no acompanyat, sinó molt ben acompanyat. Endavant, Jaume. Així estic, Leo Marín. Mira, vaig a fer el xiste. Estoy muy Agustín. Ai, no li ho han fet mai, ese xiste. La pobre Marta creo que lleva toda la vida soportándolo. Sus 18 años los lleva aguantando esto. Los 18. Que me gustará ver aquí a mi Marta Agustín, fallera mayor de Valencia de 2009. Dios mío, que han pasado ya años. Parece mentira, porque yo me acuerdo perfectamente de verte entrar por esta plaza a esa basílica, dejar el ramo y no ha pasado tanto.
No, es lo que dices, han pasado ya 7 años, ahora estas fallas hace 7 de aquel 2009, pero yo todavía me acuerdo del 2008, ¿no? De mi año de fallera mayor, que es también muy intenso. Pero bueno, yo creo que sigues viniendo a esta plaza con la misma ilusión. Y es que en 2008 no te conocía, cuando eras la fallera mayor de Avenida del Oeste, yo ahí al Agustín, todavía no, bueno, Agustín Ferrando, que si no luego Ángela se me enfadará. Exacto, si no mi madre… Desde 2009 es que ya estamos un poco más enganchados, ¿no? Ya nos hemos visto un poco más. Sí, por suerte sí, es uno de los regalos, eres uno de mis regalos del 2009. Ah, pues tienes un regalo grande, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ha venido el regalo grande. Escucha, Marta, supongo que no deja de ser especial el poder venir aquí cada año a ofrecer a la Madre de Dios esa devoción, esa emoción que tenemos los valencianos. En tu caso, además, durante tiempo has vivido fuera de España también, primero en Londres, luego en Argentina. Era genial estar en el balcón y ver al Agustín que llegaba con la maleta, porque ya la semana de fallas se venía. Sí, no me he perdido ninguna fallas en toda mi vida, con lo cual tengo mucha suerte, tengo que dar muchas gracias. Y bueno, nos hemos visto muchas veces con los moños y la maleta. O sea, yo aterrizaba ya en la peluquería en Mislata y nada, directa maleta, mascleta y ya toda la semana fallera, sin parar. ¿Qué tiene esta fiesta que consigue hacer eso, que consigue que te cruces el océano para vivir esta locura? Para mí lo tiene todo, desde emoción, ilusión, trabajo, ganas y sobre todo mucha tradición. Bueno, pues los ojos de esta fiesta, los de Marta Agustín, se quedan con nosotros para retransmitir la ofrenda. Contar además, Marta, una cosilla en la que te he metido por medio sin que lo sepas. Uy. Cuéntame. Me va a gustar saberlo. Mira, el otro día le pregunté a Alicia Moreno, a la fallera mayor de Valencia, cómo estaba viviendo las fallas y me explicó que muy bien. Le pregunté por la Nidalva y me dijo que había sido muy bonita y que le gustaría mucho algún año vivirla desde el cielo. Entonces yo le dije, digo, bueno, pues un año me voy yo contigo en helicóptero y lo vemos. Claro, empecé a pensar y dije, amigas que tenga con carnet de piloto… Tienes pocas, ¿no? Pues nada. Una y si deja de hablarme ninguna. No, eso no va a pasar. Pero bueno, a ver si puede ser, no sé si las fallas que viene, pero bueno, intentaremos unas fallas, ver la Nid del Alba desde el aire. Bueno, pues o ganamos las imágenes más espectaculares del mundo o la fiesta pierde a 3 falleros. Exacto, pues un completo fracaso. Esperemos que lo primero. Seguro que bien. Marta Agustín, me encanta verte aquí. Igualmente. Leo Marín, te la empaqueto y te la envío. Sí, bueno, escúchame, no hace falta tener carné para coger un helicóptero, Jaume. Solamente hace falta ser un poco valiente. Un par de cazallas, los falleros somos como somos. Nos metemos un par de cazallas y ¿dónde está el helicóptero que hay que conducir, no? Bueno, pues Marta Agustín, que estará en unos minuts en Mosatos, lo que li coste d'arribar des d'on està el nostre company Jaume, té que usar tota la plaça, que cada minut que passa és plena més i més de gent que miren, uns sorpresos, altres emocionats, com van passant per ací totes les comissions de falla, no? Sí, así es, pues es un punto privilegiado de la ciudad en estos momentos, difícil de acceder a él, sí. Pero... Es que parlaven que la gente que sea la primera vez que ve así a Valencia, a viure les falles, que deben de flipar en sí. Total la que liem así es valencians sí. En estos 19 días. Sí, les tienen que... O sea, es una fiesta yo creo que causa impacto, ¿no? Que... Pues eso que siempre dicen, de qué locos estáis los falleros, ¿no? Que con el trabajo que eso cuesta sacarlo adelante, esas fallas tan inmensas con tanta belleza que las lucís pues al final una semana y todo acaba en fuego y cenizas, pero bueno, esa es la esencia de nuestra fiesta. Que nos hemos preguntado, en la falla del tío Pep, ¿estáis contentos con...? ¿No habéis tenido premio? Sí, estamos muy contentos. La fallita infantil que la realizó este año la comisión, hemos sido premiados con el primer premio de Ingenio y Gracia y la verdad es que en nuestra sección estábamos en la onceava y la verdad es que es una gran recompensa al esfuerzo que se ha realizado en estos últimos meses y sobre todo dos falleros muy especiales, Kiki y Mayra, que son los que han dirigido el proyecto de esa fallita infantil, que prácticamente las dos últimas semanas estaban hasta las 4 de la mañana llevando a cabo esos detallitos de las abejitas del tío Pep que lucen en la Plaza de la Reina. Y en la falla grande también hemos recibido el séptimo premio de la sección, así que... O sea, que además toca pasar carrer. Bueno, va por el premi. Esta mañana han ido. En qué día vivimos, efectivamente. Este bueno, esto nos pasa a los falleros, bueno, que perdemos un poco la noción del tiempo. Sí, nos vemos el viernes.
Mañana, ¿no? Mañana. Eso, sí, mañana. Bueno, y en la falla del doctor Collado, por si te lo he preguntado, la plaza del doctor Collado, ¿cómo estáis? ¿Estáis contentos Están con contentos. Ese premio también de Ingenegracia? Estamos muy contentos. De hecho, ha venido el artista con nosotros a recoger el premio y le hemos dado un aplauso y todo nuestro cariño porque nos hemos llevado el segundo sección, el primero de Ingenegracia. Esta mañana hemos pasado a por esos dos palets, pero además también hemos recogido de Gibret. Pero bueno, eso para nosotros es como el de siempre, porque casi que, oye, el que siga muchos años siempre nos lo dan, es como, seguro vamos a la plaza. No, a la PON siempre nos da ese privilegio. Y luego de la fallita infantil también, noveno de sección, y también teníamos de Gibret, o sea que muy, muy contentos, unas fallas muy completas, hemos podido ir a todos los actos. Muy bien, Jaime también tiene una agenda muy completa entre su comisión y su trabajo. Y ahora lo tenemos aquí con invitados también, y además tenemos mucho interés por saber de qué fallas son estos invitados, para también un poco poner al día a la gente que está en casa y poder seguir la ofrenda sabiendo qué comisiones pasan por esa plaza. Endavant, Jaume. Gràcies, Leo Marín, així estem. Continuem a Levante Televisió, la televisió de les falles. Gràcies a la gent que ens segueix des de casa per fer-la la més apassionant. Em trobe, i ho dic de veritat, en dos amics. Un és l'home al que qualsevol periodista del món li deixaria ser el micròfon més important esta vesprada en la plaça, Pepe. Perquè sense la teua veu les falleres no sonarien igual. Pues ya que anar acostumbrant-se, perquè arribarà algun dia que jo no tindré que vindre a la plaça, o no podré vindre a la plaça. Pues ho dices gravat en una cinta o algo i ho pose. També és de veres en diferido, no? Vale, d'acord. Una cosa senzilleta. Té emoció, no?, per a tu el poder narrar, el poder posar-li veu a esta ofrena a la Mare de Déu. Té moltíssima emoció. A més, és que quan es comences a parlar són coses que t'eixen del cor, que no portes res pensat i que en aquest moment eix. I bueno, pues la veritat és que no sabria fer una altra cosa, sí. Si no m'enganye, Pepe, crec que eres l'únic que ha retransmès tres ofrenes. Sí, això va ser el 19 de març de l'any 86, de 1986. Pues te diré, en el dia anterior, el dia 18, va caure una olla torrencial. Moltes falles del nostre sector de Russafa no pogueren passar. Se me va ocorrir preguntar-li al secretari general en aquest moment, dic, demà puc fer una ofrena? Diu, si tens clavells, pues la fas. I com clavells sí que en tenia, pues vaig a començar a cridar per telèfon a les comissions. Les comissions se passaren un recau, bueno, el WhatsApp antic. I al l'endemà, pues a les 11, quedarem en Relojeria Morera, se vinguerem així. Entonces, en la façana de la basílica era una rampeta, es començaran a vindre, la policia va desalojar la plaça un 19 de març i la va desalojar, varen fer un treball inconmensurable. Vinguen així i sobre la marxa se me va ocorrir que falleres majors infantils i falleres majors se quedaren en la rampeta. Torres en aquell moment, el pare de l'actual Torres, dic, tens l'himne? Diu, sí, tocarem, bueno, pa què? La barbaritat, tres ofrenes en un any. La que està emocionada també m'ha encantat veure-la així, és la meva amiga Cristina Estevez i Mariñas. Una dona que treballa molt per la Festa de les Falles. Fins l'any passat la vicepresidenta de Protocol de la Junta Central Fallera i des de llavors continua treballant des de la seva comissió, el seu sector i pel món de la festa. Què té esta festa, Cristina, que a tots ens enganxa? Sentiment, té sentiment. Ho fem tot, no importa que no guanyem el premi que vulguem, no importa que ploga, no importa què tal, tenim sempre la mateixa il·lusió. Tornem a començar el 19 de març pensant sempre en el següent exercici. Com han sigut els teus sentiments esta vesprada al vindre així a la Mare de Déu? El de sempre. Jo sempre que passe per l'ofrena de la Mare de Déu tinc els mateixos sentiments. Devoció i és que no puc faltar a este acte. Sembla el més important de tots els que hem fet fins ara. Des d'ara en queden dos dies encara per davant per a disfrutar de les falles. Tu que eres una todoterreno, tens molta agenda, no suposa? Molta, molta. No sé què vaig a fer de tot el que tinc davant. Anirem improvisant, que per a un any que puc improvisar el que faig, doncs mira, anirem improvisant perquè n'hi ha molts amics als que visitar aquests dies. Pues jo donar-li les gràcies als dos persones, ho dic sempre, d'aquelles que treballen de valent per aquesta festa, que molta gent, o moltes vegades no se sap, el treball que se fa perquè les falles siguin la gran festa que són, però ells, tant Pepe com Cristina, són dues de les persones que han deixat vida, anys i falla per dedicar-se al bé de tots, al col·lectiu, a la falla, als fallers. Així que, Pepe i Cristina, moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies a vosaltres. Bones falles. Igualment.
més no plou, Cristina. Endavant, Leo Marín. Pues passava per els nostres micròfons fa, no sé, mitja hora, 45 minuts, Gavi Aranaz, exdelegat de mitjans de comunicació de Junta d'Alfallera, ara Pepe, Cristina Estevez. N'hi ha que posar en valor a esta gent que dedica hores del seu temps lliure de manera totalment altruista a la festa, a les falles, per a que estiga tot organitzat, per a que estiga tot coordinat. I bueno, n'hi ha moltíssims, a més sempre que li pregunto jo a les falleres majors o a les Corts d'Honor, per exemple, tenen un record molt especial als seus xòferes. Bueno, yo es que por ejemplo, yo sin mi chofer no me imagino aquel año. Sin Antonio, es que es como el papá fallero, ¿no? Que te cuida esos días y es que a la mínima, cualquier detalle, siempre está pendiente de ti y de que, vamos, no te faltará de nada. Y bueno, me parecía a mí en esos momentos, pues es que ya te digo, no me hubiera imaginado jamás esos meses tan intensos sin él. La persona con la que compartes el reinado siempre un trocito de tus ilusiones, porque eso es cierto. Los acompañantes o Cristina, que por ejemplo fue mi vicepresidenta de protocolo, Pepe, que es una de las voces, ¿no? Que decimos, Paco, la otra voz, y la tercera voz que yo creo que Gael estará de acuerdo es la de la exaltación, que nadie sabe quién es esa voz y creo que es un chico como de 25 años. Bueno, en mi caso no fue la misma. Pero sí que es verdad que son esas voces que se te quedan grabadas. Sergio Olcina estaba haciendo. Sergio Olcina. Es jovencito. Sí. Bueno, Sergio Olcina, no voy a decir que es jovencito, porque claro, no seré yo. Pero son esas voces que es que se te quedan grabadas tal cual, ¿no? En esos momentos tan importantes. Y con ello los choferes que se llevan la semana fallera, convives con ellos mano a mano. Es una parte esencial de la semana fallera y de los actos más importantes. Se quedan con parte de ti y tú te quedas con parte de ellos. Pues quien se va a quedar con parte de ti, de Rebeca Aguado, van a ser los nuestros televidentes, por darte las gracias de verdad por estas tres horas que hemos compartido aquí micrófono y retransmisión. Muchísimas gracias, que acabes fenomenal las fallas y que mañana tengas una ofrenda fantástica y que no lleva, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis que nosotras estamos a vuestra disposición en cualquier momento y nada, desearle a todo el mundo muchísimas, vamos, unas fallas espectaculares y lo mismo, que no llueva. Pues eso, que no llueva. Estaba hablando Pepe hace unos minutos que había retransmitido tres ofrendas. Y daba, claro, y hablaba de 1980 y tantos me ha parecido oír. Pues fíjate, la ofrenda empezó en 1941, cuando un grupo de clavariesas se acercaron hasta aquí, hasta la basílica, y bueno, depositaron ramos de flores a la Virgen y bueno, pues así fueron añadiéndose gente, chicas vestidas de labradoras y cubiertas de mantillas. En años sucesivos se van incorporando algunas de las comisiones de falla y bueno, pues aixina se dona joc a la ofrena. Sigue a partir de 1949, cuando la ofrena pues alcanza una envergadura que obliga a organizarla y a realizar esa ofrena de flores en la parte exterior de la basílica, en la façana de la basílica. Y ahí pues eso no anaven depositándose los rams de flores en unos bastidores que se feien comen llistons de fusta. Y bueno, pues així és com anar començant des de 1949. En fi, és com es comencen moltes vegades aquestes tradicions, aquestes històries tan boniques. Mireu on ha acabat esta cosa que es comença en 1941. Ara veiem, per exemple, la plaça que està i la Mare de Déu pràcticament a soles, perquè no estan passant en aquests moments els fallers i les falleres per ahir. Ara veiem una banda de música que estan pues, en ese carrer Micalet a punt d'entrar. La veritat és que està tenint bona marxa. Mira, ja estan començant. Ahir veiem com estàs xiquets li donen algun clavell als vestidors per a que puguen acostar-lo, arrimar-lo. A més, sempre es donen algun beset al ram abans de posar-lo. No? Estan ahí els vestidors de la Mare de Déu treballant de valent, sense parar, i recibim així ja tant a Gegel
com a Marta Agustín, la tenim així. Què tal, Marta? Ja mos escoltes bé? Hola, sí. Continuem bueno, com ha sigut el teu viatge des del set de Jaume fins així? Ha sigut complicat. Bueno, doncs pues vosaltres així, i no anem a dir per què, però es comencem un viatge express, eh? Estem així en un puesto molt, molt xulo. Marta, estàvem parlant fa un momentet en Miguel de tratges de valenciana i de lo que mos recordava cadascun dels tratges que tenim en l'armari. ¿Tú tienes algún traje especial que te diga cosetes cuando te mires? Hombre, yo creo que cada uno de los trajes te digo una cosa, ¿no? Te recuerda un momento, un acte, una situación que has viscut y sobre todo el día que le estrenes el traje. Es un momento importante. Vegem com s'emocionen les falleres. Vegem el cas d'esta fallera. No sé si és fallera major, no crec, perquè no porta la banda. Però batejàvem, Marta, esta plaça con la plaça dels sentiments. Mira, una altra fallera també emocionada. Són fortíssims, no, els sentiments que es viuen així. Sí, jo crec que tots els fallers estem esperant que arribi el moment de l'ofrena, de l'ofrena a la Mare de Déu. I sí, les cares d'emoció ho diuen tot. La falla de la plaça de l'Avinguda de l'Oest, quan desfila per l'ofrenda? Quan passa per així, demà? Sí, desfilem demà, som l'últim sector del dia 18 i veurem el mante ja terminat. I jo crec que cap a les 10 i mitja de la nit. Ja se pot dir quin traje vas a lluir per aquesta ofrena? Sí, vaig a ficar-me un traje que per a mi és molt especial, me vaig a ficar el meu traje negre i res, a mi és un dels que més m'agraden. Miguel, no sé si mos ha dit abans el traje que anava... Ah, sí, mos has comentat que, clar, com estàs de 4 mesos embarassat, doncs sols pots vestir-te en un dels trajes que tens. Però que sí que anaves a jugar en una falda. Sí, voy a llevar una falda, bueno, que me hice también en el año de Falla Mayor de Valencia, un traje que estrené justo para la presentación de la Falla del Tío Pep y que, bueno, pues es muy especial y le tengo mucho cariño y, bueno, tenía muchas ganas de volverla a usar porque ya te digo que desde entonces no me había vuelto a poner esa falda. Anem a veure, Jaume, quina companyia està, que segur que està molt ben acompanyat. Endavant, Jaume. Molt ben acompanyat, aixina és, Leo. Tan ben acompanyat que si no fora per ells no podríem estar a Levanta Televisió contant les emocions i les sensacions que tenim ells són els vestidors de la Mare de Déu que donen aquesta imatge única que tenim en el món. Això ja ho dic de veritat, ni patrimoni de la UNESCO ni res, això és València. Efectivament, això està ahí i que ho facin nosaltres, que crec que estarà, no ho ha fet ningú. En aquesta delicadesa, en aquesta elegància, en aquesta generositat que se té i que té també la Mare de Déu amb nosaltres. Sí, perquè la veritat és que tots els anys que portem, que ja són uns quants, mai ha hagut ningú incident, ni el més xicotet rasguny, res. I jo crec que té part de culpa ella. Rafa Medià, encara tens veu este any, és veritat, estic bé. Jo penso que vaig demanar això l'any passat, a la Mare de Déu. Sí, jo crec que algo t'has ficat en la gola. No tinc quina capacitat de m'aplegar. L'any passat estaves prou malament. Escolta, jo sé que la veu, que l'any passat estava molt complicat, se manté per la il·lusió, per esta festa i per l'emoció. Per què no n'hi ha quan s'és un vestidor de la Mare de Déu cansant-s'hi? Sí n'hi ha, però no el demostrem. És més l'emoció que tenim, l'orgull d'estar així aquestes dues vesprades que realment el cansanci que podem tindre en les cames, que és el que més mal fa. Però això se passa, l'orgull d'estar així, el que els valencians vegin l'ofrena, que la disfruten en el mant que nosaltres li fem, això ho lleva tot. Escolta'm una cosa, jo suposo, ho comentem tots els anys, però n'hi haurà molta gent a casa que potser és la primera vegada que posa la tele. Com és? Com s'aconseguís arribar a ser un vestidor de la Mare de Déu? És una pregunta que em fan molts mitjos i tots els anys. És complicat perquè nosaltres voldríem que estiguera molta més gent, però no n'hi ha espai per fer-ho. Som 42 els vestidors i com se pot fer? Doncs preguntant als vestidors si n'hi ha algun hueco. Sempre trobem algun hueco per alguno perquè estiga dos vesprades o tres, com siga, tornant-nos, perquè vinguin, perquè proven, perquè això ha de continuar. Nosaltres ens fem majors i hem d'entrar generacions en nova sang, que de fet ja n'hi ha. N'hi ha gent ja amb 18 anys que ja estan així, donant el callo, i que han entrat, i gent que porta 4, 5 anys, i ja estan de ple dret amb nosaltres.
però és complicat perquè tot el món voldria estar, però no n'hi ha espai per tots. Jo no vull furtar-li més temps perquè sé que n'hi ha molta feina que coordinar. Sí que te demanaria que al llarg d'aquests dos dies t'escapares cada dues horetes, cinc minuts per contar-nos com va la cosa. Ara estem començant quasi, podríem dir. Sí, perquè total portem dues hores i mitja d'ofrenar i no es veu encara el treball. Jo saps que estic a la teva disposició quan tu vulguis, m'ho dius, jo vinc, vos conte com va la feina, el que mos queda, si mos queda alguna cosa i si està fet, comentem el que n'hi ha. Quan està emoció, estiga sencera, vestida, com serà el manto d'enguany? Enguany serà tot blanc, com se pot apreciar ja, la peana la farem en roig i està dedicat també, a part de la Mare de Déu, com sempre, l'Ave Maria sempre està, el símbol marià, però han ficat a Sant Vicent Ferrer. Crec que molt de València, molt de valencians i també un personatge molt representatiu de la infància que volien fer-li alguna cosa enguany per als més menuts. Doncs així pertoca acordar-se dels més menuts perquè des de les primeres setmanes ho estem veient, desfilen ja els pares, els tios, ja. És un autèntic vergel que en tenim així. Sí, la festa té que continuar i el millor és les noves generacions. Nosaltres aportem el nostre, les falles aporten el nostre i és la festa nostra, això no ho pot trencar ningú, és nostra festa. Nostra festa, la disfrutem, la vivim a Levante Televisió, te deixem que continues coordinant, moltíssimes gràcies, de veritat, un any més. De res, a vosaltres. Un plaer trobar-nos sempre en este bon amic, que el que s'encarrega de coordinar els vestidors de la Mare de Déu en la plaça. Leo Marín, a poc, dues hores i mitja d'ofrena, sí. I vestint ja la Mare de Déu amb ixe clavell blanc, hem sentit símbol marià i homenatge a Sant Vicent Ferrer. Pues sí, Sant Vicent Ferrer va ser la imatge triada enguany. Vosaltres el que anem a fer és donar-li les gràcies a aquest mas marià, un fallera major de València de 2005, per haver... Pues bueno, compartit amb vosaltres, haver fet un joquet en la seva agenda, molta ajetrea en tota la família, estos días, sí. Luis León i en el seu president, que és el seu home. Que dura la vida del president. Que dura la vida del president. Mira, m'hauria agradat també parlar de la vida del president, però bueno, ara parlarem també amb Marta Agustín sobre això. De veres, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I res, vosaltres el que anem a fer ara és fer una xicoteta pausa per a la publicitat i al tornar rebrem el nostre pròxim convidat, Enrique Marzal. Fins ara.